aquí tengo a tres constructores profesionales y vamos a hacer un desafío de construcción. ¿Contra quién? Contra 10 alumnos de la academia de VBuilders. 10 alumnos que han estado estudiando en la academia y saben mucho de construcción. Son 10 contra 3 profesores. ¿Quién ganará? Así que chicos, todo el mundo está listo. Voy a decidir ahora la temática. Por aquí hay un montón de películas. Tenemos Stranger Things, Star Wars, Nemo, Jurassic Park, Shrek y Cars. Así que le voy a dar una vuelta así aleatoria. Me voy a elegir una aleatoria así y ¡pum! Y chicos, la temática es Jurassic Park. Tenéis una hora para construir, así que muy buena suerte a todos. Vale, chicos, hoy no estáis contra 200 tipos que no saben construir. Hoy estáis contra 10 alumnos que sí saben construir. Así que yo que vosotros me daba mucha caña y podéis empezar desde ya a construir, chicos. Dale, dale. Vale, chicos, pues como veis ya están construyendo por aquí. Estos han empezado. No sé qué están haciendo, la verdad. Estos están locos, chicos. Son 10 constructores que obviamente pueden utilizar el World Edit y demás comandos. Así que me imagino que se estarán organizando. Uno hará el terreno, otro hará pues los árboles, no lo sé. Y estos de aquí pues básicamente también. Así que veremos a ver qué tal van. De momento no veo ninguna novedad. Hola, 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 chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Oye, estáis contra 3 constructores profesionales. ¿Cómo os vais a organizar? La idea sería hacer un... como el Jurassic Park, pero, o sea, no vamos a copiarlo, no vamos a ser tan ratones. Entonces, la idea sería algo en el centro, una construcción guapa, y luego que el terreno sea como una cosa planita, tal, y luego haya un... un dinosaurio. Claro, y luego dentro de los estos, pues que haya un terreno más, como más montañoso, más irregular. Vale, pero, a ver, ¿cómo lo vais a hacer? Porque tenéis que hacer un montón de cosas. ¿Os vais a dividir entre uno que hace los árboles, otro la construcción, otro el terreno? Vale, ¿sí, no? Sí, más o menos. Vale, perfecto. Pues chicos, darle mucha caña porque va a estar muy complicado ganarle a estos tipos. A ver cómo van avanzando. De momento tenemos por aquí, vale, gente ya haciendo estructuras por fuera. Imagino que una persona sola estará haciendo el terreno porque si no va a ser un caos, chicos. Y los demás están haciendo estructuras, aunque la verdad que están... vale, aquí van a empezar a hacer árboles. Bien. Vale, por aquí ya vemos un terreno que han hecho estos tipos. Y esto aquí, la verdad que no entiendo, sinceramente. Están todo el rato cambiando, pero de momento vemos ya alguna estructura. Qué guapo, van a hacer como una cárcel, ¿no? Sí, vale, vale, ve, esos se están organizando. Están haciendo muchas, muchas, muchas estructuras. Y por aquí también están haciendo más árboles, como obviamente enseñamos en la academia. Así, así lo enseñamos en la academia. La verdad es que tengo mucho hype por ver qué va a salir de aquí. Ojo, chicos, que empezamos a ver cosas guays. Vemos que por aquí están haciendo un planteamiento, básicamente de un terreno. No sé lo que están haciendo, pero es que los alumnos, chicos, mirad lo que están haciendo. ¡Qué guapo! Oye, están haciendo locuras, ¿eh? Locuras. Por aquí ya tienen, como veis, estructuras. Ya no sé lo que van a hacer, pero tiene pinta que va a quedar muy, muy guapo. Igualmente, yo creo que la hemos liado, chicos, metiendo a estos alumnos tan pro que han aprendido tanto. Aquí, mirad qué árbol más chulo. Y los constructores profesionales no se lo... oye, voy a hablar con ellos porque es que literalmente no están haciendo nada. Aún así, chicos, siempre pasa lo mismo. Los constructores profesionales, que son profesores, siempre en todos los eventos, como ya sabéis, tardan mucho en empezar, pero porque están planeando todo al milímetro. Y una vez que tengan todo y ya lo tienen diseñado, comienzan a ejecutar y queda súper bien. Entonces, aquí imagino que habrá un río, ¿no? Tiene pinta, no lo sé. A ver, chicos, ¿qué os pasa? ¿Por qué vais tan lentos? ¿Habéis cambiado tanto de plan? ¿Qué vais a hacer? Ya tenemos la idea, más o menos. A ver, comentadme, que os prometo que no se la digo a los alumnos. Ok, estamos haciendo acá en la parte en la que esté cerrado con esmeralda, vamos a taparlo, tipo hacer todo el terreno y vamos a agregarle algunas casas y vamos a hacer... vale, o sea que esta parte de aquí va a ser como una montañita, ¿no? Claro. Y luego aquí va un río. Claro, un río, bueno, mar o lo que sea. Ah, vale, o sea que esto es la costa y aquí va a haber... vale, y aquí pondréis dinosaurios, vale, perfecto, me gusta. ¿Y habéis empezado ya a hacer las casas? Sí, bueno... estamos haciendo el dinosaurio y después vamos a las casas. A ver, ¿el dinosaurio cómo va? Estoy yo, te espérate. A ver, Sebastián. ¡Pero! ¡No! Paso, papi. Pasa. ¡Esto es demasiado grande! ¡Tú estás loco! Ay, papi, espérate, espérate que acabemos el terreno para que lo veas cómo lo vas a ver. Pero esto es demasiado grande, pero si no cabe. Oye, todos los bloques que se salgan del límite penalizan. Sí, 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 tranqui, tranqui. Madre mía, qué guapo este dinosaurio, en verdad. Oye, ¿y cómo has tardado tan poco en hacerlo? Viendo el curso de VBuilders. ¡Ah, venga, qué mentiroso! ¡Qué mentiroso, chicos! ¡No, no, no! Bueno, en verdad sí, ¿para qué mentir? Oye, pero lo van a ver los otros. Voy a hacer la pared más grande. Vale, ahí está, ya he puesto la pared mucho más larga. A ver, ¿cómo va esto? Mira, 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 mira. ¿Qué estás haciendo, mira, Sebastián? Porque esto de aquí es un cráneo de un ¿cómo es esto? ¡Qué guapo! La ha texturizado de una. Oye, bro, a mí también me tienes que enseñar esto, ¿eh? A mí también me tienes que enseñar esto. La magia. Pero bueno, si lo queréis ver en la academia, chicos.
A ver, comentadme qué estáis haciendo por aquí. La verdad que el terreno lo veo bastante guapo, pero tengo que mencionar una cosa. Se sale de los límites. Eso, cuando termine la construcción, tiene que estar fuera, porque cada bloque que se salga de los límites penaliza, ¿eh? A ver, comentadme, porque veo bastantes murallas por aquí. ¿Por qué estáis haciendo distintas murallas de distintos colores? A ver, te comento. Como ha habido alguna gente que, claro, no hay trabajo, no hay tanto trabajo, hemos dicho que vayan haciendo murallas para, ya sabes, para las jaulas de los dinos. Y al final vamos a ver cuál es la que más nos gusta, o a lo mejor nos gustan varias y hacemos un mix de ambas. Ah, o sea, habéis hecho... Vale, oye, pues me mola, porque, por ejemplo, para algún tipo de dinosaurio podéis poner una jaula rollo así, y para otro, otra, ¿sabes? Mola. Luego después por aquí hemos hecho unas cuantas palmeras. A ver, palmeritas por aquí... Vale, sí, bueno, yo veo solo uno. Vale, pues chicos, venga, darle caña a los assets estos de aquí, a los árboles, solo veo de momento uno. Pero bueno, chicos, lo que veo que también os aconsejaría sería hacer a lo mejor como una un edificio cúpula, ¿sabes? Para meter ahí, como el que sale la película, un edificio cúpula. A los que vuelan, a los que vuelan. Claro, para los que vuelan, exactamente. A ver, chicos, tenemos novedad. Uy, ¿esto qué es? Ah, vale, una paleta de colores. Se han traído una paleta de colores los profesores por aquí. Bueno, vamos a dejarles una paleta de colores, chicos, para texturizar básicamente esto. No está mal. Y por aquí, ¿qué tenemos? Vale, tenemos muchas más estructuras. Siguen dándole volumen, como veis, y perfeccionando el terreno. Por aquí también siguen... ¡Hola! Esto está guapísimo. Siguen dándole caña a lo que son las estructuras estas que decían que iban a hacer. ¡Ostras! Esta palmera me gusta mucho. Interesante esto, chicos. Vemos que ha habido un reescalado, básicamente, en la estructura. Sebas, dime. Necesito que me expliques cómo has reescalado esto de aquí. Venga, una clase gratuita. Lo hice yo. Con el resice se puede hacer. Resice. Bueno, selecciona el cráneo, pues. Ahorita pon resice. Claro, y ahí se selecciona la escala. Exactamente. Lo copio y hago resice 0,5. Y este sería la mitad, ¿vale? Sería la mitad de pequeño. O si hago 0,1 es enano. A ver, barra, barra. Paste. Pero también lo puedes hacer gigante. ¡Qué guapo! Sí, sí, este es el cráneo, pero son comandos varían en decimales, ¿sabes? Claro. O por ejemplo, puedo hacer resice 10. La voy a liar, ¿no? Si pego no, esto. No, la cagaste. Le pusiste resice 10 y eso es como... ¡No! Un 100%. ¡Bro, qué he hecho! ¡La he liado! ¿Aquí qué están haciendo? Están haciendo como una gamba. Parece ser. Esto no sé lo que es. Un pájaro, parece, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo va el terreno? Vale, han definido aquí un área nueva, que me parece interesante para lo que van a hacer. Y por aquí siguen construyendo. Y por aquí... ¡Oh, esto está muy guapo, Está muy guapo. Vale, voy a hablar con ellos, chicos, para ver cómo van. Aunque bueno, creo que se va a empezar a definir cuando terminen el terreno y empiecen a poner cosillas. Chicos, si habéis salido antes piedra, perdón, la he liado yo. Era una cosa que estaba probando. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Contadme, porque no veo muchas novedades. Es que hasta que no esté el terreno hecho no podemos empezar a pegar cositas, pero ya estamos acabando con las murallas. Yo estoy poniéndome ya con la estructura. ¿Quién estaba haciendo el orgánico ese rojo? Aquí el orgánico rojo, esto parece una gamba. Sí, yo también lo he dicho, pero bueno, no, sí, confiamos en el proceso. Venga, Camilo, que sabemos que Camilo el crack, sabemos que es un crack, así que pues nada, oye, venga, darle caña, chicos. ¡Ojo, chicos, que estamos viendo ya por aquí las primeras texturizaciones! Madre mía, sí que se están currando los alumnos el terreno, se lo están tomando muy en serio, la verdad, porque todavía sigue aquí incorruptible ajustando cosas, literal. Pero estos ya están empezando las texturizaciones y tengo ganas de qué utilizan, qué patrones, qué gama de colores ponen, y a ver estos de aquí también qué hacen, chicos. Mira, estos dinosaurios están guapos, ¿eh? Yeah. Luego aquí yo con Asusu estamos haciendo la estructura principal, que ya le queda bastante poquito. Ah, vale, es esta aquí la estructura principal. Sí. Así de varios colores los dinosaurios. Claro, podéis hacer los dinosaurios de distintos colores, tamaños, variedad, tal. Mola. Uno puede estar así, imagínate, uno puede estar así sacando la lengua. Gracias. O sea, estos dinosaurios son un poco... pero bueno, por lo demás... Sí, mira qué guapo. Venga, chicos, dale caña, hombre, déjalo de tonterías. Y a ver el terreno. ¡Oh! Empieza el terreno a texturizarse. Me gusta mucho la paleta esta de colores que vais a usar. Bueno, venga, chicos, os dejo muy bien. A mí me gusta las cosillas que estáis haciendo. ¡Oh, my God! Oye, ¿vais a utilizar esta paleta de colores? Sí. O sea, a mí me parece muy fea. O sea, estas escaleras no las entiendo. Eso es guía, papi, eso es guía. Ah, es guía, es una guía, vale. Oye, claro, no voy a criticar yo a vosotros vuestro trabajo cuando vosotros sois los profesionales. ¡Claro! Claro, pa. ¿Cómo van los otros? Los otros van muy bien, van muy bien. Me han comentado la idea que tienen. Sí, les habéis enseñado bien, chicos. Les habéis enseñado muy bien, así que os van a adelantar por la derecha. Vale, entonces ya más o menos tenemos definida. La verdad que me ha sorprendido que estos hiciesen las construcciones, o sea, de este tono. No me lo esperaba para nada. Igualmente veremos cómo completan esto, porque bueno, también
también hay que tener en cuenta que esto es un tono, no sé, yo a mi manera de ver, esto es un tono, digamos, de desierto, ya que hay árboles, aunque contrasta muy bien. Y los otros están haciendo esta combinación de bloques oscura con lo que viene siendo tonos verdes, que la verdad que me gusta bastante. Y le pondrán esta cabecita, o no sé qué pondrán por aquí. Pero bueno, chicos, la verdad que no está nada, nada mal. Distintos formatos, como veis. Además, están haciéndolo en una orientación muy guay, la verdad, así. Entonces, podremos ver la diferencia. ¡Ojo, chicos! ¡Poca broma! Que literalmente, ¡wow! La gamba ha tomado muy buena forma. Es un T-Rex. ¡Qué guay! Oye, le ha quedado brutal, pero brutal, ¿eh? Está perfecto. Muy, muy guapo. Y a ver, tiene boca. ¡Ah! Me come, me come. Y aquí siguen texturizándole y diándole a ver qué toques le pueden dar. Oye, esto me ha puesto muy contento, chicos. La verdad, cada vez que un alumno progresa me hace muy, muy, muy feliz. De hecho, hasta yo, de hecho, yo no sabría hacer esto orgánico. Yo, a mí los orgánicos se me dan fatal. Oye, chicos, mirad lo que están haciendo con el terreno. Vale, no sé lo que están haciendo por aquí. Están modificándolo. Están modificándolo. Muy guay. Pero qué guapo. Van a hacer como aquí un río, ¿no? O algo así. Pero mirad esta texturización. De colores oscuros a claros. De colores oscuros a claros. Me gusta bastante, la verdad. Y por aquí, mirad lo que están haciendo. Esto me mola bastante. Le van a meter algunas lianas. Algún toque verde ya le están metiendo. Algún relieve que justamente aquí pondrán esto de aquí. No, imagino, supongo que será del mismo tamaño. Ya tienen listos los animales. Están diseñando piedras para poner como recursos de decoración. ¡Hola! ¡Qué guapo ha quedado el tiranosaurio Rex! Me encanta. Y por aquí están poniendo también flores. Vale, están haciendo por aquí también flores, como veis. Y no sé qué más. ¡Hola! Más pajarra. ¡Hola! ¡Qué guapo este pájaro! Oye, son muy máquinas, ¿eh? Y esto es un lagarto pequeño. Me gusta, pero no sé qué van a hacer con esto, chicos. Me da ganas de saber qué están haciendo. Voy a hablar con ellos, a ver qué me cuentan. A ver, chavales, ¿cómo vais? Venga, que os quedan literalmente 20 minutos. Ah, bueno. Me sobra. Pensaba que íbamos peor. ¿Cómo que peor? Yo veo que faltan bastantes cosas, ¿eh? Sí, pero, o sea, es que lo que nos falta como tal se hace rápido. El problema es que yo pensaba que nos quedaban rollo 10 minutos o 5 minutos. Es que broma, os quedan 5 minutos. Ah, qué buenas, qué buenas bromas. Voy a tu casa y te voy a encontrar, lo sabes, ¿verdad? Venga, venga, no, era broma, chico, venga, darle caña. Va, 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 que los profesores os van a ganar. No me lo puedo creer. Bueno, en fin, o los profesores os van a ganar, chicos. Nos van a ganarlo. Sí, os van a ganar. Chicos, ¿pero qué habéis hecho? Me gustaba mucho esta texturización y la habéis cambiado. Sí, vale, esta grieta de aquí, ¿para qué es? Porque me mola bastante, ¿eh? Un cráter. Por donde se extinguieron los dinosaurios. Vamos a hacer como una cantera o algo así. ¿Y por qué este cambio repentino tan rápido? Porque. De posición. Pregúntale a Seba. A ver, Sebas, coméntanos. ¿Qué vas a hacer? Voy a mezclar un poquito de varias cosas, terreno y estructura, para que sea más bonito. Ah, vale, so, pues escucha, esto, os quedan 20 minutos. No sé si este terreno os va a dar tiempo y, o este cambio ha sido afortunado, porque literalmente son 20 minutos lo que os quedan, chicos. Tú tranquilo, papi. Venga, yo tranquilo, da, da. Sí, amigos, pero bueno, no sé yo, ¿eh? Yo creo que los alumnos os van a ganar, chicos. No, no, da. No sé, no sé. Chicos, me hace gracia decirles, a los profesores les digo, os van a ganar los alumnos, y a los alumnos les digo, van a ganar a los profesores. Todo el rato troleándoles para meterles presión y hacer el mejor nivel de construcción posible. ¡Hola, qué guapo! ¡Han metido huesos! Oye, muy original. Lo de los huesos me encanta. Si los dejan aquí como incrustados, bro, qué guapo. Aquí pondrán como, sí, lianas. Oye, 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 los alumnos, chicos, van muy requete bien, ¿eh? Vale, por aquí están poniendo puentecitos, tal. Oye, este terreno también me gusta. Así, la verdad, con esto, también me gusta porque pueden hacer como un acantilado y un río. Sí, puede quedar bastante chulo, la verdad. Sí, sí, señor. ¿Qué es esto, chicos? Le han dado la vuelta al terreno, como veis, y van a hacer una cueva. Están haciendo aquí, como veis, las estalactitas. Van a hacer literalmente una... Bro, me parece muy buena idea, ¿eh? También un fósil de un fósil en una cueva. Me parece muy... Uy, se ha apagado el foco. Y chicos, los alumnos, wow, están yendo bastante, bastante bien. Y han texturizado incluso hasta esto. Qué guapo. Tío, qué guapo, la verdad. Oye, están saliendo construcciones muy, muy chulas, chicos. Muy chulas. Ya han puesto agüita por aquí. Le falta cambiar los diamantes, obviamente. Pero mirad, están poniendo incluso juncos, plantas así marinas. Tal, me mola. Pero esto de aquí, chicos, yo creo que lo han hecho para nada, ¿eh? Pero bueno, en fin. Son cosas normales que pueden pasar. Jurassic Park. Me mola un montón estos pajarracos, la verdad. Muy, muy guapos. Esto queda brutal. Lo que son las palmeras encima de esto, las lianas. Wow, qué guapo, tío. La verdad que está muy chulo. Sinceramente, me mola bastante. Y esto tengo hype por verlo, la verdad. Han dado una vuelta de tuerca, pero madre de Dios, cómo se ve esto, chicos. Mirad qué guapo el toque que le están metiendo. Básicamente, como si fuese musgoso, ¿no? Como si estuviese deteriorado en medio de la jungla. Buah, qué locura. Qué guapo. La verdad que sí, chicos. Mola bastante. Y a ver, ¿qué más novedades tenemos por aquí? Mira, están poniendo animales. Bueno, animales. Esto por aquí. Molaría que pusiese
viesen el tiranosaurio Rex asomando por aquí. Sería brutal. Yo creo que sí. Se lo voy a comentar. Rápido, ponerle. Hola, chicos, ¿cómo va? Oye, me gusta bastante cómo está terminando todo. La verdad que entre los 10 es un éxito. Y el tiranosaurio Rex, ¿qué vais a hacer con él? Porque tengo hype. Le vais a hacer asomando por aquí, ¿no? Va a estar encima de la colina. No, yo le pondría asomando por la cueva esta. Estaría más guapo. A ver, se puede probar siempre. Hola, qué guapo este árbol. Oye, muy guapo este árbol, ¿eh? ¿Quién lo ha hecho? Mira, Mario, mira la estructura principal. Sí, sí la he visto. Aunque estáis dándole así algún toque musgoso, tal. O sea, que al final las murallas estas que habéis hecho no las vais a usar. No. O sea, al final ahora en el último momento hemos dicho, ¿y si lo hacemos como que los dinos estén para ahí? Que estén libres, ¿no? Libres. Me gusta. Sí, me gusta. Y los huesos me mola, ¿eh? Yo lo que pasa es que los huesos los haría enterrados aquí en la montaña, como que sobresalgan. Estaría fino. Y aquí, ¡hola, chavales! ¡Qué guapo! Vale, están texturizando mitad de un lado y mitad de otro. ¡Qué guapo, ¿no? Sí, sí, tiene pinta. O sea, ¿van a hacer esto oscuro y esto claro o cómo? No lo sé. Pero este texturizado está muy guapo, ¿eh? Muy god. Aquí le metes algunos toques de colores así potentes: amarillos, naranjas, rojos. Queda god. Queda god. Hey, chicos, me ha molado bastante cómo habéis hecho lo que es el cambio de terreno, ¿eh? Me mola mucho lo de la cueva, la verdad, las cosas como son. Lo que veo es que quizá a lo mejor el entrelazado entre la de abajo y la de arriba se vería a ver más. O sea, un fusionado mucho menos agresivo. Me estamos inspirando en Godzilla, papi. ¿En Godzilla? Godzilla. Oye, la verdad que os van a sorprender los alumnos. ¿Está bueno o malo? Está muy bueno lo de los alumnos, ¿eh? Y también metería algún detalle más en el techo, así en las estalactitas estas, como para que contraste más, ¿sabes? Pues esto, chicos, está siendo uno de los eventos donde mayor nivel de construcción hay. A pesar de, bueno, en verdad, una vez hicimos un equipo de construcción profesional contra otro. Pero bueno, chicos, si os ocurre alguna idea guapa que podamos hacer de enfrentar a no sé cuántos contra no sé cuántos, os leo en ¿Qué es esto? Ah, están haciendo... ¡Hola, qué guapo! Como una caseta. ¡Hola, chaval! ¡Qué chulo, eh! Me mola mucho. Pues eso, chicos. Y aquí están haciendo una cabeza de tiranosaurio Rex, ¿no? O algo así. ¡Qué guapo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué estamos viendo por aquí, chavales? Ya han pegado por aquí la casa. Yo aquí le metería agua. La verdad que me dan ganas de construir a mí, chicos. Ver tanta gente durante tantas horas construir me da pereza. Yo también quiero construir, pero claro, no puedo dar ninguna ventaja. ¡Hola! Esto es una locura, eh. ¿Sabéis lo que haría yo? Incluso hasta rompería un poco el edificio. Una esquina la rompería. Pero bueno, esto es imaginación, esto es práctica, chicos. Ya sabemos, el 90% de aprender a construir no es la academia, que veáis los vídeos y demás. Eso no os va a enseñar a aprender. Obviamente vais a aprender muchísimo y son necesarios tener teoría clara, pero el 90% es práctica y también es imaginación. Y estas dos cosas, ¿cómo se consiguen? Metiéndole muchas, muchas, muchas horas. ¡Hola, chaval! ¡Mira lo adaptado está esto! Oye, yo no sé quién ha ganado, ¿eh? Yo tengo, no tengo claro quién ha ganado. Las cosas como son. ¡Wow! Simplemente, ¡wow, chicos! Estoy muy contento de cómo ha salido estas construcciones, la verdad. Creo que podemos decir prácticamente que hemos acabado. ¿Ya habéis acabado? Prácticamente. No. La chica, sí que casi. Vale, chicos, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a pillar por aquí y vamos a hacer / face. Básicamente, 7. Ahí está. Vale, y voy a meter a todo el mundo aquí. Ahí está, todo el mundo aquí dentro. Chicos, tiempo, hemos terminado. Y voy a enseñaros principalmente ahora la construcción de los profesores. Así que podéis pasar por aquí y verla. ¡Hala! Hermoso. Está muy, muy guapo, la verdad. Oye, ¿Pero cómo tenéis el ego tan subido, chavales? No, está guapísima. Está muy, muy guapa. Bueno, a ver, ellos ahora van a poner nota a la vuestra, ¿eh? También, así que, profesores, ¿estáis atentos para ver el trabajo que han hecho vuestros alumnos? A ver. A ver cómo han progresado. 3, 2, 1, ¡pum! Mirad esta construcción, chicos. He perdido 2 horas de mi vida por esto. Literal. Oye, hay que ser sincero. Las dos construcciones están muy god. Así que, chicos, por aquí queda. La verdad que están los dos mega increíbles. Sinceramente, son preciosos. Así que díganme en comentarios cuál es el que más os gustan. Si los 10 alumnos, tened en cuenta que son 10, contra solo los 3 profesores.